Buenas a todos y a todas, aquí Miguel Ángel. Vamos a seguir echando una nueva partida a este Eden Aegis. A ver si tenemos suerte y nos lo acabamos con un solo crédito y comentándolo en tiempo real con la última chica con la que me queda por jugarla en modo original. Fijaros, la hemos jugado. Vamos a darle. No, este sería el modo Haven, más fácil, original. Hell, vamos al original con la última chica que nos queda. Nos la hemos jugado con Nanati. Con Maple, nos hemos jugado con Eve y ahora vamos a meterle con Redmi. Una chica que te tienes que mover mucho más. Fijaros que el disparo que tiene y el chorrillo. Sí que el chorrillo, como veis, se carga mucho más rápido que quizás las otras chicas. Pero tienes que estar moviéndote mucho. Y aquí, con la infinidad de balas que vuela, pues a la mínima que cometas un fallo, pues sin que vamos a ver qué tal sale, no nos llevamos ningún. Intentar no llevarnos ningún toque tonto, aunque es complicado, fijaros, porque tenemos que estar moviéndonos. Así que a ver si hay suerte y soy capaz de acabarlo. Bueno, tenemos dos vidas, tres bombas, no nos matan por toque, nos quitaría una bomba si tenemos en el stop, y si no tuviésemos en el stop, pues entonces sí que nos quitaría una vida, ¿vale? Así que vamos a ver, ya me estoy aquí encerrando demasiado. Sí, ya lo tengo cargado, cada vez que me da un pitío. Perfecto. Música brutal, muy al estilo, como he dicho siempre, muy al estilo de Gabe, de Lee Caluda. Por eso no nos podemos fiar, nos dejamos aquí un poco sueltos. Después la dificultad se incrementa mucho en la tercera o cuarta fase, como la gran mayoría de los juegos de Gay, que la se vuelve chungo. Bueno, vamos a empezar aquí el primer boss. Vamos a tirar el primer chorro. Venga, vamos a intentar hacerlo bien. Intentar de que no nos den los toques mínimos posibles, de intentar de coger la vida extra. Mira, empezamos. Este boss tiene solo dos patrones, tiene dos porciones, la barra de vida. Así que vamos a meterle el primero. Le queda solo esa porción. Otro. 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 Venga, vamos, MA. A ver si se te aparece la Virgen y ha rezado un poco. Venga, vamos a meterle. Ya está. Bueno, de momento el primer boss bien. Seguimos con las dos vidas y las tres bombas. No nos han dado ningún toque. Así que vamos a seguir.
Bueno, ya me empieza a picar el hambre y me pondría muy feliz si fuera capaz de acabarlo con un crédito. Una partida que se la quiero dedicar a alguien muy especial para mí. Así que a ver si tengo suerte. Fijaros cómo me voy moviendo, porque no nos podemos dejar nada por ahí. Menos mal que hemos cancelado aquí porque ya me estaban ahí encerrando. Es lo que tiene esta chica con este disparo que tiene. A mí con la que más me ha gustado jugar y con la que creo que para mí es la mejor es con Nanati, que tiene los disparos teledirigidos. Bueno, aquí nos ponemos. Este sería el boss de... Bueno, un subjefe. Fijaros, vamos bajándole poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco, pam, chorrete. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco, pam, chorrete otra vez. Aquí, lo bueno, lo único bueno que le veo a esta chica es que la barra te la carga, te la carga muy rápido, ¿vale? La barra de lo que es del máximo para tirar el chorrete te la carga muy, muy rápido. Venga, ahora mismo moviéndome por aquí. Vale, en el momento vamos bien. Vamos a meterle aquí y ahí. Fijaros que como no me deja, ahí no hemos llevado un toque porque no nos ha dado tiempo a movernos al lado izquierdo para matar a eso, si no. Bueno, no pasa nada, vamos a intentar, seguimos. Ahí conseguimos la bomba. Bien, fijaros, va aquí, van al chorro, le metemos. Juego que me ha encantado, gente, si no, no lo hubiera jugado tanto. Bien, vamos a por el segundo boss. Golpecito, nos metemos aquí, no perdemos la zona central, cuidado. Ahí no hemos llevado un toque, no sé qué ha pasado. Pensaba que no me tocaba. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado porque estos fallos tontos después nos vamos a acordar cuando nos maten la vida. Ahí no hemos comido, casi no lo comemos. Ahí casi nos comemos. Fijaros. Dos tenemos aquí. Ahí. Fijaros cómo tengo que ir moviéndome. Perfecto. Venga, otra vez el chorro. Otra vez el chorro. Fijaros cómo poco a poco le va bajando, le va bajando, le va bajando, le va bajando. Otra vez. Otra vez. Y perfecto. Bueno, vamos a la fase 3. Aquí ya os lo digo de verdad que esto se vuelve chungo. Seguimos con dos vidas, dos toques o dos bombas, como queréis llamarle. O que nos quitarían un toque de vida o la vida. O podríamos tirar la bomba en todo caso. Aún nos quedan dos aquí. Bueno, vamos.
Por eso digo, te tienes que estar moviendo continuamente con esta. Porque fíjate, aquí te la lías o te la pueden liar por este lado. Madre mía. Me voy moviendo a ver si somos capaces de movernos. No, no van a dar, no me puedo girar ahí. Me cago en la más. A ver si tenemos suerte, podríamos conseguir. Podríamos conseguir una bomba. Me parece que ya no conseguimos ninguna por aquí. Fijaros cómo me van encegando aquí, encerrando. Bueno, vamos a ver si nos concentramos. Fijaros. Venga, vamos, regálame una bombica. Perfecto, venga. De momento, vamos aguantando aquí. Fijaros, ahora me ha aparecido ahí en la esquina. Hay que matar muy rápido porque si no se nos puede liar aquí el pollo. Fijaros aquí. Siempre buscando el hueco. Chorro. Vamos por estos del lado. Otra vez el chorro. A por aquellos del lado. ¡Guau! Fijaros que si no nos ponemos nos van a matar. Otra vez el chorro. ¡Uy! ¡Qué cancelado ahí la! ¡Madre mía! Vamos. ¡Chorro! Cancela ahí que se lía el pollastre. Fijaros que lo que os digo, que me tengo que estar moviendo todo el rato. Le tiro otra vez el chorrito. Lo único bueno es que el chorrillo este se carga cada 2x3. No sé si le hace mucho. Pero tenemos que estar en la zona central, si no. Bien, vamos, aquí ahora aparecerá la chica, el boss de la tercera. Venga, vamos a ver si hay suerte. Chorro va a empezar. Chorro. Le digo, estos juegos me gustan más que los shooters clásicos. Me gusta más el tema de los patrones y no de balas copiosas ni nada. Pero bueno, sobre gustos los colores. Así que a ver si soy capaz de conseguirlo. Chorro, fijaros cómo se va llenando la barra. Ahora se llena poco a poco. Chorro, otra vez. Chorro. Ahora vamos a ponernos aquí. Chorro otra vez. Muy golpe, muy suave, gente, a las palancas. Chorro, intentar darle en el medio. Si no, la diferencia para mí con la chica mejor del juego que con Nanati. Chorro. Venga, que ya mismo cambia el patrón. Venga, le quedan 2 porciones. Chorro. Cuidado, cuidado aquí, que ahora viene este que es muy traicionero. Chorro. 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 Cuidado que lo hago mal. Chorro. Chorro. Venga, venga. Fijaros cómo le va bajando poco a poco. Cada vez que tengo el chorro se lo tiro. El chorrete. Venga, otra vez. Otra vez. Venga. Cuidadito aquí.
Ahora esto nos van encerrando, eso nos deja un hueco para estar en la zona media. Otra vez chorro, fijaros. Chorro, cada vez que tengo cargado el chorrete. Chorro. Venga, vamos a ver. Otra vez lo tiro. Fijaros. Por ejemplo, aquí en este tipo de juegos, pues te das cuenta que este tipo de palancas que lleva la máquina, pues van de fábula. Venga, vamos por la última. Otra vez. Otra vez. Ahí nos han dado. ¡Ah, qué lástima! Venga, a ver si somos capaces de aguantar, que no nos toque. Bueno, pues estamos con dos vidas. Una bomba, vamos a la fase 4. Madre mía, a ver si tenemos suerte. Me parece que no sé si en esta fase había una vida extra, alguna bomba todavía que podemos conseguir más. Pero bueno. Venga, vamos, lío. Fijaros aquí ya cómo se vuelve todo esto. Ahí hemos conseguido, que hemos conseguido la vida extra que nos ha cantado. Venga, vamos a tirarle, vamos a ponernos por aquí. Perfecto. Buah, que no caen. Ahí ya me lleva el toque, estoy a toque de muerte. O conseguimos una vida extra. Bueno, una vida extra, una bomba, o ya con esta, o esta vida ya la perdemos. Fijaros cómo se vuelve de difícil. Vamos bien, vamos aguantando aquí como auténticos campeones. Aquí viene este su jefe de aquí. Me pego con el chorro, yo siempre el chorro lo tengo aquí cargado. Fijaros, ahí está la vida extra, vamos a ir. Fijaros cómo. Oh, bueno, la hemos perdido, pero seguimos teniendo. Vamos a tirarle aquí. Intentar no perder la concentración. Venga, intentamos que llegue pronto. Vamos a tirarle el chorro ahí. Fijaros. Vamos, 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 poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, mea, venga, vamos, tiramos el chorro. Le vuelvo a tirar, madre mía, no podemos cancelar aquí, ¿o qué? Vamos. ¡Buah!
Me tiro otra vez el chorro. Venga, vamos. Perfecto. Venga, vamos allá. Venga, que me están encemando aquí. Me cago en la más. Buah, qué suerte he tenido ahí, gente. Ya os digo que a veces hay que tener un poco de fe. Venga, vamos, a ver si cancelamos aquí. Ah, nos han dado un toque. Bueno, vamos a llegar ya aquí. Uf, qué difícil. Vamos a la fase 4. Estamos. Ahora viene la jefa, para mí una de las más difíciles. Madre mía, no sé cómo me llevo un toque ahí. Otro, madre mía. Ladrón, el juego, toque, estoy a muerte. Chorro. Pero si lo estabas haciendo bien, hombre. Venga, dos vidas, vamos para allá, va. Ya os digo, este para mí es uno de los más difíciles. Y aún así es difícil, fijaros, todo lo que te tienes que ir moviendo. Venga, vamos, tres bombas, dos vidas. Ahora viene el patrón chungo. Si es este o el otro. Ahora viene. Ahí me lleva un toque. Bien, venga, solo hemos tenido suerte. Vamos a la última. Al último. Venga, no podemos perder aquí. No podemos fallar. Chorro. El chorrete siempre, gente. El chorrete cuando esté, pam, lanzado, fuera. Otra vez. Otra vez. Fijaros que ya le queda muy poco. No podemos. Otra vez el chorro. Venga, vamos, vamos. Perfecto. Bueno, bien. Pues nada, seguimos con dos vidas, dos bombas y nada, vamos a la última fase. Fase jodida donde estén, no nos podemos poner nerviosos. Música brutal. Venga, vamos a ir moviéndonos. Si no hablo mucho, gente, es porque estoy concentrado. Me disculpáis. Parece fácil cuando uno después lo ve en el vídeo, pero ya os digo yo que tiene su miga. Ahí nos han dado un toque. Aquí hemos cancelado, le tiramos el chorro. Bueno, aquí viene. Aquí hay que venirse aquí. De estos salen varios. Fijaros cómo, dónde me pego. Para cancelar. Venga,
MMA, que tú puedes. Chorrete, venga. Mira, ahí aparece una bomba. No nos pongamos nerviosos, ya aparecerá. Ya la hemos cogido. Rápido, no perdemos la zona media. Cuidado, cuidado con estos de aquí, de los lados. Hay que tener mucho cuidado con los de los lados porque tenemos un disparo muy cerrado. Bien, aquí cancelamos. Como hemos cogido esa porción, esa bomba, tenemos dos. Cuidado aquí. Le vamos pegando. Chorrete, ya digo, cada vez que esté, chorrete. Fuera. Ah, me han dado un toque. Ah. Venga, venga, fijaros qué poco le queda. Vale. No sé si daban dos. Otra vida extra. Aquí nos han dado otro toque, por eso digo, si nos despistamos, toque de muerte. ¡Oh! Muchos fallos ya aquí. Cancela. Chorro. Venga, va, a ver si aparece pronto la voz. Chica, venga, nos queda una vida, tres bombas. Fijaros lo que yo os digo, que aquí me van a llevar un toque precisamente por eso, por dejar a los de lado. Venga. Venga, 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 venga. Venga, vamos. Venga, que ya le queda poco. Cancelamos. Venga, 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 que ya mismo cancela este también. Fuera, vamos. Ahora me pongo en la zona media, todo lo que puedo. Le tiro el chorro. Le tiro el chorro. Le tiro el chorro. Le tiro el chorro. Fijaros, aquí voy a pillar otra bomba. Le tiro el chorro. Y llegamos aquí a la jefa final, que tiene dos transformaciones. Vamos con tres bombas y una vida extra, así que he intentado hacerlo bien. Aquí en esta primera ronda tiene dos porciones. Chorrete. 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 Chorrete, aquí vamos buscando la zona del medio, fijaros. Chorrete, aquí. Y ahora me vengo aquí. Chorrete. Chorrete, aquí. Fijaros que le quedan ahí menos. Venga, vamos a ver si no nos desconcentramos. Chorrete, bien, le hemos quitado la primera porción, cambia de patrón. Venga, el chorro. Aquí se ralentiza. Le meto el chorro. Aquí hay que ponerse aquí. Chorro.
Chorro. Chorro. Chorro. Y nada. Perfecto, gente. Una vida, tres bombas. Vamos a la fase última. A la última transformación que tiene. Venga, que me están sudando las manos ya. Cuidado, aquí esto ya se vuelve jodido. Cuidadito aquí ya. Porque tiene unos patrones. Yo le tiro el chorro cada vez que lo tengo cargado. Si os fijáis, pam, lo tiro. Chorro. Chorro. Me vengo aquí porque si no... Chorro, venga, venga, que le queda poquito para acabar. Chorro, no sé si ahora mismo le estaré dando, no me fijo, me estoy fijando en las balas. ¡Ay! Chorro. Chorro. Fijaros que me tengo que venir ahora aquí, fijaros dónde me vengo para que no me dé. Chorro. Venga, que ya mismo acaba este patrón. Chorro. Aquí me han dado. Bueno, hemos perdido una. Venga, seguimos, vamos por la otra. Venga. Chorro. No podemos fallar, gente. Chorro. Chorro, cuidado, cuidado, que... ¡Ah! No han dado. Chorro, venga, venga, que le queda. Vale. Chorro, venga, que le queda poco a este patrón. Chorro. Chorro. Venga, ya hemos acabado. Le queda para cambio otra vez. Venga, venga. Que lo tenemos cerca. Lo estamos rozando. Vamos a pegarnos aquí. Chorrete. Chorrete. Ah, ah, uy. Chorrete. 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 Ya os digo, nos queda una vida y una bomba, ¿eh? Chorrete. 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 Bien, vamos a por el último. Cuidadito aquí. Fijaros, hay que hacerlo bien. Chorrete, fijaros. Chorrillo. 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 Ahí no han dado. Bueno, estamos a toque de muerte. Y él también. Venga, vamos a ver si somos capaces de dejarnos una vida. Y sí, señores. Con la última chica que nos quedaba. Con esta Redmi. Y nada, ya nos la hemos pasado con todas las chicas. En el modo original, ¿eh? No es nada fácil, pero un juego que me ha gustado mucho. Que le he metido mucha tralla. Y nada, yo esta partida se la quería dedicar a mi pareja, a mi chica, a Ana. Nada, nena, aquí tienes la partida dedicada a ti. Y nada, gente, espero que os haya gustado. No sé si lo probaré ya en el modo más difícil. No lo sé, aquí os dejo el final. Y espero que os haya gustado. Para mí ha sido un juego que me ha gustado mucho. El sistema que tiene de los patrones que tiene. Después las chicas me han gustado, algunas más que otras. Evidentemente con la que mejor me he identificado ha sido con Nanati. Por el disparo que tiene teledirigido del chorrete cuando lo tiramos. Y las demás, pues bueno, no han estado mal. Algunas partidas mejor que otras. Un juego que se me ha dado bien.
que lo descubrí así, gracias al amigo Oscar, y nada. Fijaros, aquí tenéis aquí, dice congratulations and thanks for playing. Y nada, no sé si ya lo volveré a jugar en el modo ya chungo, si le daré algún tiento, probaré alguna. Y nada, aquí sabéis, no es un final de estos de espectáculo, pero el juego es una maravilla, a mí me ha gustado mucho. Ya lo he comentado, muy de Les Galudas, de Musimy, del juego de Gay. Y nada, Gay Gun Game Over, vamos a poner nuestro nombre. Y ahora me puedo ir a comer tranquilo. Y nada, aquí tenéis todos los puntos que he ido haciendo en todas las fases. Y encima todo nos sobra una vida. Bueno, pues ya está. Hasta aquí la partida de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, familia, hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.